una parte Gabriel Diego, que es representante de Amnistía Internacional, que nos va un poco a contar cuál es la posición de Amnistía Internacional y sobre todo nos va a hablar un poco de cómo se están manejando los derechos humanos en este asunto, que es verdaderamente vergonzoso en este caso. Muchas gracias, Manuel, buenos días. Voy a intentar trasladar, como ya dijo Manuel, la postura de Amnistía Internacional en esta crisis, de una manera lo más resumida posible, porque no disponemos de mucho tiempo. Espero poner el énfasis en los puntos más importantes, no dejarme nada importante en el tintero. Amnistía ha hecho un seguimiento exhaustivo de todo este problema desde los inicios de la crisis siria, en su momento documentando las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron a nivel interno, incluso con crímenes de lesa humanidad por parte de todas las partes en conflicto, y a lo largo de todo este proceso pues ha ido elaborando múltiples informes en cada uno de los momentos, recogiendo pues las circunstancias que estaban viviendo, y voy a intentar que esos informes sean un poco el hilo conductor de mi exposición. Bueno, quienes conozcan la Amnistía sabrán que llevamos muchos años, decenios, trabajando por los derechos humanos de lo que nosotros llamamos personas en movimiento. Bajo este concepto incluimos tanto a migrantes económicos como a refugiados. Intentando, en el caso de los refugiados, intentando evitar que sean devueltos a países donde sufren o puedan sufrir persecución, y en el caso de los migrantes, pues que se respeten sus derechos humanos. Y esto no, en ningún momento se debe interpretar como que Amnistía ponga en tela de juicio el derecho legítimo de los Estados a ejercer un control sobre el tránsito por sus fronteras, ni mucho menos. La Amnistía reconoce ese legítimo derecho de los Estados en ejercicio de su soberanía, no solo lo reconoce, sino que además considera que es necesario y conveniente, pero lo que Amnistía exige es que esos controles se ejerzan siempre con el más escrupuloso respeto al derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, evitando las escenas que hemos visto de malos tratos en las fronteras. Junio de 2015, Amnistía, uno de los múltiples informes que ha elaborado, le titula de manera muy significativa, para mí por lo menos, Crisis Mundial de Refugiados, una conspiración para el abandono. Y ahí pues se manejan un poco las cifras, que ya supongo que todos conocen más o menos, aunque las cifras van cambiando, desgraciadamente casi siempre a peor. Estamos hablando de que, en palabras de Antonio Guterres, que en aquel momento era el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, lo calificaba como la crisis humanitaria más dramática en la que se ha enfrentado el mundo desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que desde la Segunda Guerra Mundial hay ahora mismo más de 60 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por culpa de persecución, de los conflictos en los que ven involucrados. De esas 60 millones, 20 millones aproximadamente, pues se han visto obligados a traspasar sus fronteras, se encuentran fuera de sus países. El resto, pues podríamos estar hablando de desplazados internos, personas que también han tenido que dejar sus hogares, pero que no han salido de su país, ¿no? Hay aproximadamente, se calcula que 1,5 millones de personas que además están en una situación extremadamente vulnerable, que necesitarían ser acogidos o ser reasentados antes de finales del 2017. Y en contra de todos los mitos que nos intentan trasladar, de que, bueno, lo que hablaban antes, de que se habla de migrantes económicos, de que Europa ya está saturada, de que ha acogido más personas de las que puede, la realidad es muy otra, ¿no? La realidad es que el 86% de todas estas personas se encuentran en países en vías de desarrollo, países más limítrofes a las zonas en conflicto, países pobres en la mayoría de los casos, ¿no?
Y lo que Amnistía denuncia pues es tanto la crisis de Oriente Próximo, de Oriente Medio, como también la crisis del sudeste asiático y otras que también existen en el África subsahariana. Lo que pone de manifiesto Amnistía es la clarísima voluntad de los estados, de los gobiernos, de incumplir sus obligaciones, tanto legales como humanitarias. Ya hemos vivido situaciones en las que se veía claramente que había vidas humanas en riesgo, en peligro de muerte, y los estados, por razones políticas, han preferido ignorar esas situaciones. Y estamos ante muertes que podrían haber sido perfectamente evitables y no lo fueron. Y hay que tener muy claro que estamos hablando de una situación, de una crisis que tiene una componente sin duda humanitaria, pero también tiene una componente legal, importante, jurídico-legal desde el punto de vista del derecho internacional. Porque estamos hablando de que los estados tienen unas obligaciones y estas personas, los refugiados, tienen unos derechos que los estados están obligados a respetar y a proteger y no lo están haciendo, ¿no? Remontándonos un poco al clima creado nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, una comunidad internacional en aquel momento conmocionada por los horrores que se habían vivido, no le costó mucho ponerse de acuerdo en adoptar una serie de medidas tendentes a evitar que una situación como aquella se volviera a producir. Y así, pues en este contexto nace Naciones Unidas en 1945, en 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la principal herramienta a nivel mundial de derechos humanos, en cuyo artículo 14 ya se reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país en caso de persecución. Obviamente se deja fuera de ese derecho a aquellas personas que son perseguidas por delitos comunes, lógicamente, ¿no? Porque han actuado en contra de los principios de Naciones Unidas, ¿no? Y por fin en 1951, en un principio pensando en dar respuesta al problema de los refugiados originados por el propio conflicto en Europa, se aprueba en Ginebra la Convención Internacional sobre el Estatuto del Refugiado, que en un primer momento, como digo, se restringía al tema europeo y al tema de refugiados de la guerra, pero que a través de un protocolo adicional firmado en Nueva York en 1967, se eliminaron todo tipo de restricciones, tanto temporales como geográficas. Entonces, en estos momentos, es una convención que tiene un alcance a nivel internacional. Bueno, como toda convención, en principio afecta a los estados que la ratifican o que la suscriben, ¿no? Pero luego veremos que hay algunos aspectos que trascienden de alguna manera este alcance. Bien, en esa convención, pues, fundamentalmente lo que se hace es empezar por definir qué se entiende por refugiado y luego pues, se contemplan una serie de derechos que comportan obligaciones para los estados, ¿no? En aras un poco de ser riguroso, voy a leer lo que define la convención como persona refugiada. Es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Y esta definición también incluye a las personas que huyen de conflictos armados o situaciones de violencia generalizadas. Bien, cuando hablamos de desplazados, serían las personas que están en la misma situación, pero que no llegan a salir de su país. Y un solicitante de asilo sería un estadio previo al de refugiado, es decir, es la persona que ha salido de su país, está en otro país donde presenta una solicitud para acogerse al derecho del estatuto del refugiado, pero mientras tanto, en este ínterin, estamos hablando en muchas ocasiones que es un proceso largo, de un año, incluso de más de un año, hasta que se le concede, porque hay que analizar toda la documentación que presenta, y durante ese tiempo tienen
estatus de solicitantes de asilo, pero que también ya tienen unos derechos. Todos los solicitantes de asilo tienen, por ejemplo, entre otros derechos, el derecho a asistencia jurídica, el derecho a asistencia de intérprete, derecho a ponerse en contacto con familiares que puedan tener en ese país, amigos, ONGs y, por supuesto, con el ACNUR. Bien, pero los dos principios fundamentales más importantes que recoge el Estatuto del Refugiado son el principio de no devolución y el principio de no penalización por entrada irregular. Este principio de no devolución, decía antes y ahora viene el matiz, en principio está contemplado en el artículo 33 del pacto, del acuerdo. Ningún Estado contratante podrá, por exclusión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las personas del territorio donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia, determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Bien, aunque en principio podríamos pensar que afecta solamente a los 145 Estados que han suscrito este convenio, está generalmente aceptado que este principio ya se ha convertido en un principio de derecho internacional consuetudinario, de tal manera que sería un principio que afectaría a toda la comunidad internacional en su conjunto, o sea, que no podría haber ningún Estado que no lo dejara de cumplir. Y hay que decir, importante, que cuando se habla de no devolución, estamos hablando tanto de devolución directa como indirecta, es decir, que a lo que el Estatuto intenta evitar es que se permita o se produzca devoluciones en cadena. Es decir, no solo es que no se devuelva a un refugiado a aquel país donde puede ser perseguido, sino hay que tener en cuenta que ese país garantice que a su vez no le va a devolver a otro país donde va a ser perseguido. Por tanto, como digo, esta norma que se podría considerar, dentro de lo que habrá que matizar, pero bueno, una norma casi de carácter absoluto que no admitiría ningún tipo de derogación. Y otro de los principios que se recogen en el principio general, que se recoge en el propio convenio, es también el reparto de la responsabilidad. Es decir, lo que se intenta es que el peso en una situación como la que estamos viviendo no recaiga sobre de una manera especial sobre determinados países, sino que se comparta por toda la comunidad internacional. Y sin embargo, la realidad es que, bueno, pues lo que decía al principio, ¿no?, que el 86% de los refugiados están en países en vías de desarrollo. Bien, Amnistía Internacional lo que viene propugnando es que se apliquen determinadas, lo que nosotros llamamos rutas legales y seguras. Rutas no en sentido físico, sino en sentido legal, y las dos más habituales, o más que incluso se contemplan dentro del propio estatuto, sería el reasentamiento. Estamos hablando de reasentamiento en aquellos casos en que una persona ya ha obtenido en un país el estatuto de refugiado, pero por razones, porque se siente más seguro en otro país, o porque va a tener más oportunidades, o porque de alguna manera quizás se sienta culturalmente más próximo, pues es acogido en un segundo país. En este caso estaríamos hablando del reasentamiento. Hay otras figuras de protección humanitaria, como podrían ser los visados humanitarios, que permitirían que estas personas de sus países de origen, con el fin de evitar esas rutas tan inseguras que ponen en riesgo su vida, pues pudieran trasladarse con esos visados temporales y tramitar sus solicitudes en los países de destino. En el caso concreto de España, por ejemplo, la ley de asilo, que data del año 2009, en su artículo 38 contempla esta posibilidad, contempla la posibilidad de que cualquier persona que necesite protección internacional pueda acudir a las legaciones diplomáticas españolas. Se le concedería un visado transitorio, una especie de salvoconducto, para que llegara a España y aquí tramitara la solicitud.
no se ha hecho ningún caso, porque desgraciadamente, aunque la ley data de 2009, se deja la implementación de esta medida al desarrollo reglamentario de la ley, desarrollo que a día de hoy, 7 años después, pues todavía no se ha producido. A pesar de todo, creemos que si hubiera voluntad política, con una simple instrucción del ministro de Asuntos Exteriores, esto se podría solventar. Es verdad que no se podría solicitar el asilo en las legaciones del propio país de origen, pero sí se podría solicitar en las legaciones de países limítrofes. Es decir, que un refugiado sirio podría solicitar el asilo ya en la embajada o en cualquier consulado de España, pues, por ejemplo en Turquía o en Líbano o en cualquier país de la zona. Bien, centrándonos ya en la crisis siria, pues, ¿qué decir, no? El 50% de la población siria, pues, está en necesidad de población de protección internacional. En noviembre del 2014, Amnistía publica otro informe, titula Abandonados a la intemperie, la comunidad internacional deja desamparada a la población siria refugiada, y aquí se pone una vez más de manifiesto la falta de voluntad política, y como dato significativo, todos los países, los 6 países que forman parte del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, son Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos, Kuwait, Omán y Qatar, no han ofrecido ni una sola plaza de reasentamiento. Otro tanto ha ocurrido con China y Rusia, ni una sola plaza tampoco. En aquellos momentos, Andur calculaba que en los 5 principales países de acogida había más de 378.000 personas que necesitaban ser reasentadas urgentemente. Bien, como decía antes, los principales, por dar unas cifras, en los principales países de acogida, pues estamos hablando de que en Turquía hay quizás 3 millones. Saddam me decía ayer que 3 millones registrados y otros muchos que han entrado. Turquía, es verdad que en un primer momento, los primeros años de la crisis, puso en práctica una política de puertas abiertas y permitía el acceso con documentación o sin documentación y permitía el registro. Registro que es indispensable para que luego esas personas puedan tener acceso a determinados servicios, ¿no? Líbano, que es un país pequeñito, pues tiene más de 1.200.000 refugiados sirios. Es decir, uno de cada 5 habitantes en el Líbano hoy son sirios. Jordania, pues también un país pequeño, pobre, 650.000 aproximadamente. Egipto, 130.000. Irak, 250.000. Me comentaba ayer Salah que en Jordania está uno de los mayores campos de refugiados. Yo hablaba de un campo de refugiados que hay en Kenia. Y él me decía, pues casi el récord le va a batir este campo de refugiados porque hay más de 200.000 refugiados sirios. Bien, en este momento, bueno, no me gustaría pasar por encima, aunque nos estemos centrando un poco en la crisis siria, que no es el único foco de refugiados en el mundo. Este problema es de ámbito mucho más, de una alcance mucho mayor, ¿no? También en el África subsahariana estamos hablando de que hay más de 3 millones de refugiados. Conflictos como los de Sudán del Sur o la República Centroafricana han provocado, pues, también un éxodo de Somalia, de Eritrea, y todos ellos también. O sea, es un conflicto, una situación de refugiados donde en general pues se pasa bastante por encima. La comunidad internacional no le ha dedicado, no le ha prestado ni los medios de comunicación mucha atención, ¿no? Pero es un hecho que de los 10 primeros países de acogida de refugiados en el mundo, de origen de refugiados, 5 de ellos están en el África subsahariana. Y 4 de los países que más refugiados acogen también están en esa región, ¿no? Bueno, también tendremos todos un poco en mente en el sudeste asiático aquella situación que se produjo en la
el Golfo de Bengala, cuando había 8.000 refugiados bengalíes varados en la bahía de Bengala, en barcos, sin víveres, sin agua, y las autoridades de los países limítrofes pues, se negaban a dejarles desembarcar, hasta que finalmente, yo creo que como consecuencia un poco de la presión internacional, pues Indonesia y Malasia permitieron que desembarcaran 7.000 personas. Bien, hablar de la respuesta europea, pues yo creo que más o menos todos la conocemos, pero yo la resumiría en una simple frase, no sois bienvenidos. Bien, en los primeros 8 meses de 2015, pues más de 350.000 personas llegaron a la Unión Europea y de ellas 250.000 a las islas griegas, ¿no? Y el 90% de ellos pues, provenían de Siria, pero también de Afganistán o de Irak. Lo que todos sabemos es que mientras esta gente esperaba un recibimiento afectuoso, abierto, pues lo que se han encontrado es una política de vallas y de cierre de fronteras, ¿no? Lo que ha hecho que al final pues, se buscaran rutas alternativas y esto pues, ha producido lo que ha producido, más de 3.000 muertes en el Mediterráneo, en el Egeo, en el año 2014 y otras tantas en el año 2015. En otro informe que publicó Amnistía en julio de 2014, el coste humano de la fortaleza de Europa, violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras, y aquí por lo mismo, se pone de manifiesto que la prioridad de la Unión Europea, pues, ha estado fundamentalmente centrada en el reforzar las fronteras, más que en cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, ¿no? Bien, en un primer momento, los primeros años, el primer año después de desatarse el conflicto sirio, 2012, lógicamente la primera vía de entrada de refugiados pues, era la más fácil, era la frontera de Turquía con Grecia. La reacción de Grecia fue poner en marcha la operación Aspida, Escudo en castellano, y levantó una valla de 10 kilómetros. Aparte de trasladar una ingente cantidad de fuerza pública para repeler a estas personas, ¿no? Lógicamente se cierra este paso, la siguiente ruta que inician los refugiados es la frontera de Turquía con Bulgaria. La reacción de Bulgaria fue la misma, trabaja solo que en esta ocasión de 30 kilómetros. 30 kilómetros, 1.500 agentes, vehículos todoterreno. En el tema del salvamento marítimo, es muy importante, mucha gente, lógicamente, ante el cierre de fronteras terrestres, pues busca esta vía de acceso. Amnistía publica un informe también en 2014, vidas a la deriva, personas refugiadas migrantes en el Mediterráneo Central, y aquí pues alertábamos, Amnistía alertaba un poco de los fallos del sistema de Dublín y también de la falta de, luego hablaremos del sistema de Dublín si nos da tiempo, y la falta de rutas seguras para estas personas refugiadas y se hablaba de la necesidad de aumentar las dotaciones de los sistemas de salvamento. Los sistemas de salvamento que además, para más INRI, pues estaban metidos dentro, involucrados en un conflicto de competencias, porque siempre ha habido ahí una competencia entre hasta dónde llega la zona de Sar de Italia y la de Malta, que se solapan en algunas zonas, y todo esto recordarán ustedes que fue uno de los orígenes de aquel famoso episodio, triste episodio de Lampedusa, donde murieron más de 200 personas, un barco que salió de Libia con 400 refugiados sirios, estamos hablando de, creo que fue en octubre de 2013, al poco de salir de Libia fue ametrallado el motor. Empezaron a lanzar llamadas de SOS y cada uno de los de las dos autoridades, las italianas o las
francesas pasaron la pelota de unos a otros, total que en todo el día no acudieron en auxilio y el barco se acabó hundiendo. Hombre, se pudieron rescatar 200 personas, pero murieron otras más de 200. Al final solamente se pudieron recuperar 26 cadáveres. Otro hecho que también se produjo, que todos ustedes conocerán o recordarán, que también fue el intento de la Unión Europea de sustituir la conocida como Operación Mare Nostrum, que estaba llevando a cabo Italia y que tenía como finalidad fundamental apoyo, el rescate de víctimas. La Unión Europea se planteó que al final de 2014 la iba a sustituir por la Operación Tritón, y lo que significaba que ya la finalidad no iba a ser fundamentalmente el salvamento, sino estrictamente el control de fronteras, y en ese sentido redujo la dotación económica de 9 millones al mes que costaba la operación Mare Nostrum a Italia, redujo a 3 millones escasos de dotación a la operación Tritón y redujo el alcance desde las 130 millas náuticas que alcanzaba la primera hasta las 30 millas náuticas. Finalmente, bueno, ante las presiones recibidas, la Unión Europea reaccionó y afortunadamente dotó de más medios a la operación Tritón, ¿no? Cerradas prácticamente casi todas las vías de acceso, salvo ya la que le quedaba, que era la travesía a través del mar Egeo, entregarse en manos de las mafias. Hemos asistido también pues a una situación un tanto paradójica, ¿no? Y es que los inmigrantes llegaban a Grecia pero intentaban no registrarse en Grecia y pasar a través de la frontera macedonia, que entonces era muy permeable, y pasar a Serbia. Pero hasta que ya llegó un momento que se puso el tapón de Hungría y después de Austria. Esto parece una contradicción. ¿Por qué los refugiados entran vía Grecia y no se registran? Bueno, pues aquí es donde entra el sistema de Dublín. El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé, en el artículo 78 creo que es, que la Unión Europea lleve a cabo una política común de asilo, lo que se llama el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, ¿no? Con muy buenas palabras dice que se pondrá en marcha este sistema común garantizando el respeto del principio de no devolución, cuya política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra y los demás tratados pertinentes. Bien, la primera piedra de ese sistema común pues fue un convenio que se firmó en Dublín en el año 1990. En aquel momento se puso como pretexto que había que poner fin a lo que llamaban refugiados en satélite, o sea, refugiados con respecto a los cuales ningún país de la Unión Europea se consideraba obligado a tramitar su solicitud de asilo. Y entonces establecieron en ese convenio, que después ha sufrido dos modificaciones y ya en forma de reglamento, en el año 2003 el primero de ellos, se sigue llamando Dublín II, y en el año 2013 el segundo, el Dublín III, pero que mantiene un poco el mismo criterio. Y es que ese reglamento, aquel convenio y los posteriores reglamentos, que siguen un poco más o menos en la misma línea, lo que establecen es que cualquier inmigrante que entre en la Unión Europea de manera irregular está obligado a solicitar el asilo en el primer país que toque. Evidentemente esto, pues en la mayoría de los casos, lógicamente entran por los países más próximos a su origen, y hemos visto un poco pues como Grecia, un país ya de por sí empobrecido con una crisis interna importante, pues se ve desbordado, ¿no? Y por eso estos inmigrantes en muchos casos intentan evitar el solicitar asilo en Grecia, o intentaban, y luego posteriormente hemos visto que se han visto atrapados en la ruta de los Balcanes, hasta que al final ha llegado un momento ahora y hemos visto que Macedonia pues cerró también definitivamente sus fronteras, incluso con malos tratos, como todos tenemos todavía en la retina, ¿no?
Bien, pues este sistema de Dublín, las consecuencias que tiene son estas, porque claro, no es solo tramitar la solicitud, sino que luego hay que hacerse cargo de estos refugiados, es decir, el gobierno que le otorgue el estatuto de refugiado también tiene que hacerse cargo luego de esas personas, porque hoy por hoy, aunque un país de la Unión Europea que otorgue el estatuto de refugiado, no tienes libertad de movimientos por el resto de los países de la Unión Europea. Bien, como veo que parece que ando un poco más de tiempo, bueno, no quisiera dejar de hablar un poco ahora de cuál es la opinión de Amnistía sobre el pacto que se firmó entre la Unión Europea y Turquía el 18 de marzo, que entró en vigor tan solo 2 días más tarde. En aquel momento hubo declaraciones, tanto por parte de las autoridades de la Unión como de Turquía, de que, bueno, pues que iban a cumplir escrupulosamente el derecho internacional, pero tenemos que decir que esta promesa, pues, totalmente incompatible con la realidad que Amnistía Internacional está viviendo sobre el terreno, ¿no? Sabemos que desde mediados de enero Turquía está devolviendo un promedio de 100 personas diarias a Siria, personas, hombres, mujeres, niños, con lo cual calculamos que en los 4 primeros meses del año varios miles de personas han sido devueltas ya desde Turquía a Siria. Y existe, lógicamente, un riesgo real de que incluso las personas que ahora mismo están llegando a Grecia y que en virtud del acuerdo se las está devolviendo ya a Turquía, a su vez Turquía las acabe devolviendo a Siria, incurriendo un poco lo que hablaba al principio de la devolución indirecta, ¿no? La opinión de Amnistía Internacional coincide totalmente con la de Pasaje Seguro. Turquía no se puede considerar un tercer país seguro. Y Amnistía Internacional califica este acuerdo de defectuoso, ilegal e inmoral. Poco tiempo después de firmarse el acuerdo, a los pocos días de entrar en vigor, Amnistía Internacional recibió información digna de crédito de que Turquía ha violado la legislación europea y la internacional, porque devolvió a Kabul a varias decenas de refugiados afganos cuya vida podía estar en peligro. Esto se puso ya de manifiesto, hechos similares habían ocurrido ya con anterioridad y los había puesto de manifiesto Amnistía en un informe de diciembre del 2015. En este caso concreto, además, los está devolviendo, casos incluso donde Amnistía estuvo en contacto telefónico con una de las personas involucradas, obligándoles a firmar un documento de regreso voluntario. Bien, en palabras de John Dalhuizen, que John Dalhuizen es el director de Amnistía Internacional para Europa y Asia, dice que para aplicar este acuerdo hay que tener corazón de piedra y un absoluto desprecio por el derecho internacional. Bien, aparte de esto, ya con el clima creado en los momentos previos al acuerdo, ya tuvo un efecto desastroso, ¿no?, en las propias políticas turcas respecto a los refugiados sirios, y Turquía ha endurecido considerablemente las restricciones en las fronteras. Así como dije al principio que en los primeros años Turquía practicó una política de puertas abiertas, ahora mismo ha cerrado la frontera terrestre con Siria, solamente permite el paso de aquellas personas que estén en una necesidad por razones de enfermedad de tratamiento urgente, e incluso a los que vienen procedentes de Siria en avión, ahora mismo les exige visado para poder entrar en Turquía, algo que no ocurría con anterioridad, ¿no? Incluso Amnistía Internacional ha podido documentar algunos casos de que
estas personas, de que ha habido personas que han intentado entrar por la frontera terrestre y han sido tiroteadas. A pesar de la declaración tanto de la Unión Europea como de Turquía, de que una de las razones por la puesta en marcha de este acuerdo era luchar contra las mafias, creemos que lo que se ha conseguido es justo todo lo contrario, porque ahora mismo estas mafias están haciendo negocio incluso ya dentro de la propia Siria, porque están cobrando más de 1.000 euros por persona simplemente por atravesar la frontera terrestre entre Siria con Turquía. Parece claro, el punto 9 es un, tengo aquí de alguna manera la declaración que publicó el Consejo Europeo a raíz del mismo día del acuerdo, y hay un punto 9 donde quizás no se le ha dedicado mucha atención. Se habla de que la Unión Europea y los Estados miembros colaborarán con Turquía en toda común empresa destinada a mejorar las condiciones humanitarias en el interior de Siria, en particular en determinadas zonas próximas a la frontera con Turquía, lo que permitiría a la población local y a los refugiados vivir en zonas que sean más seguras. Esto nos hace pensar que lo que intenta Turquía es promover la creación de una zona segura dentro de Siria, algo que Amnistía considera que es en estos momentos irrealizable. Y parece que todo se dirige en este sentido, ¿no? De que tras haber presenciado la creación de lo que llamamos la Fortaleza Europa, pues asistimos ahora a la creación de la Fortaleza Turquía. Mientras tanto, pues hay más de 50.000 personas, 52.000 personas atrapadas en Grecia en unas condiciones terribles, que evidentemente no han venido por capricho, sino porque necesitan protección y no tienen acceso a esta protección, ¿no? Ahora mismo en los campos de refugiados del Lesbos y de Chios, estas personas están siendo recluidas de manera arbitraria, en muchos casos durante semanas, y prácticamente en ningún caso no tienen acceso a ningún tipo de asistencia jurídica, no tienen derecho a intérpretes ni ayuda, ¿no? Y lo que es casi peor, que no reciben ningún tipo de información sobre cuál es su situación, sobre el devenir que les espera. En Lesbos, la policía y el ejército ahora mismo ejercen un control estricto sobre el acceso al campo de Moria, el campo que alberga aproximadamente 3.000 personas en estos momentos, pues está totalmente aislado del exterior por vallas rematadas de alambre de espino. Otro tanto ocurre en Chios, con el centro de detención de Villar, ¿no? Amnistía, la cuestión de Amnistía es que, no de Amnistía, del derecho internacional, los refugiados, y mucho menos niños, como ocurre en este caso, que están ahí recluidos, en ningún caso deben de ser sometidos, por supuesto, los niños a detención, ¿no? Por razones de inmigración o de refugio. Pero con carácter general, ninguna persona solicitante de asilo, por principio, debería ser detenida. La detención debería ser una medida de último recurso, ¿no? Y solamente para casos excepcionales. Grecia, a raíz del acuerdo, modificó su legislación de asilo, porque Grecia no tenía reconocida a Turquía como país seguro. Yo creo que incluso, han hecho ahí una especie de apaño, porque lo que ha hecho es acogerse a un borrador que tiene la propia Unión Europea de países que está pensando a nivel global de Unión declarar como seguros, entre los cuales figura Turquía, también Serbia y algunos otros.
y bueno, Grecia lo que ha hecho un poco es aplicar esa calificación de Turquía como país seguro. Tras la firma del acuerdo se prometió que se iba a aumentar la capacidad para agilizar los trámites de las solicitudes de asilo, y se prometió incluso que vendría personal o funcionarios de otros países de la Unión Europea, pero en la práctica esto no está ocurriendo. La Amnistía Internacional ha podido constatar que el 6 de abril, por ejemplo, que una persona de Amnistía visitó el campo de Vial, solamente había un funcionario para ocuparse de todos los casos de asilo, y este funcionario le confesó a Amnistía Internacional que el aumento de solicitudes pues le desbordaba, superaba con creces su capacidad. Nos habló de que había 833 solicitudes que se habían presentado y que solamente había podido tramitar 10, y de esas 10 solamente se había aprobado una. Y en estos momentos uno de los más graves problemas que estamos viendo entre los refugiados es sobre todo la falta de información. No reciben información, como ya comentaba antes, sobre su situación y sobre lo que les espera. En muchos casos les meten en barcos sin decirles a dónde van, y pues bueno, nos parece que esto es una forma indigna de tratarlos, ¿no? Y quiero concluir con una pequeña reflexión de que Amnistía piensa que lo que debería ser un camino de protección pues se está convirtiendo en una pesadilla de alambre de espinos, inseguridad y angustia paralizante. Esto es todo.